las 9:37. Cuando la cama me da vueltas. Cabecita, dímelo. Qué lindo está el día. El día está hermoso, hermoso, ¿verdad? Mira, hasta acá siéntate aquí, sol. Soleadito, qué lindo. Me imagino que ahora que está saliendo sol, que vas a venir con poca ropa, ¿no, Liz Mariana? A ver, no con poca ropa, pero yo iría con ropa ligera. Ah, ropa ligera. Bueno. Va. Hoy he venido con casaca de jean y esta blusita es súper finita. Ajá. Porque esa no hace efectivamente tanto frío. Muy bien. Pero listo. Yo es que sé que Sando quiere que venga en bikini. ¿Qué? No, Sando quiere que venga calata. Bikini es mucha ropa para él. Mucha ropa. Quiere que venga calata. Sí, pues. Bueno, a las 9:37 de la mañana. Ahora. Veo que el señor Emilio Yarán está haciendo muy bien su trabajo porque se quiere ir de viaje. Sí, pues. Está haciendo méritos para irse de viaje y por lo tanto... ya estamos transmitiendo en el Facebook de Onda Cero. Vamos a conectarnos. Porque llegó el momento de los deportes. Onda Deportes con Matías Bribio. Está repitiendo de verdad, ¿no? ¿Perdón? Está repitiendo, no dijo nada. No, está, sí. No, sí está, es que yo estaba viendo ya. Ah, sí, ya. Yo aquí ya estoy ingresando también. Ay, para leer todo. Claro, como lo vi, no dijo nada. No, es que no le pregunté porque yo ya lo vi. Ah, ya. Eso fue. Generalmente yo le digo, Emilio, estamos transmitiendo. Entonces, me levanta el pulgar, según tú no es el pulgar, pero me levanta un dedo. Y en base a eso yo asumo que estamos en transmisión. Ah, ok. Eso es. Ya está. Bueno. Vamos con los resultados del torneo clausura, fecha 11. Se va a poner insoportable este. No. Ya lo conoces muy bien. Tranquilo, muchacho. Y si no es él, seguramente es el papá. No, tranquilo. O siendo el Bengoche ese. Tranquilidad. Ya. Okay. Ayacucho le ganó 2-0 al Muni. ¡Wow! Sí. Tremendo partidazo. Manucci empató 3-3 con Huancayo. ¡Ay, ay, ay! Universitario de Deportes empató 0-0 con Cristal. Es un buen resultado para nosotros, ¿ah? Sí, porque no teníamos jugadores, claro. Igual aguantamos a Cristal. Claro, sí, Cristal pues. Es bien fuerte y sí tenía prácticamente. Y nuestro arquerito, Oye, escúchame. Trome. Más allá del resultado, lo que fuera, Carvalho, ¿por qué no está en la selección Carvalho? Eso es lo que yo me pregunto. Oye, Carvalho debe ser ahorita el mejor arquero del campeonato, ¿ah? Por favor. Después de Galese, claro, ¿no? Pero está ahí. ¿Viste, Mati, todo lo que tapó, ¿no? Oye, no, tapó todo. Por favor. Tremendo. Yo no sé por qué pero se lo bajaron de la selección, no tengo idea. Porque él fue al Mundial, pues. Carvalho fue como tercer arquero del Mundial. Como, yo le pondría como segundo. Sí, yo también. De verdad que sí. Yo creo que incluso está en mejor nivel que Cáceres. Sí, está, yo creo que está en igual nivel que Galese, pero por una cuestión de respeto y por lo que ha hecho Galés en la selección peruana, no lo van a sacar, salvo lesión, suspensión o lo que fuera, ¿no? Pero sí lo pondría como segundo arquero por también. Por favor. Tremendo arquero, caray. Este Carvalho, Fue el héroe, El héroe de la jornada, por además, macho, como se dice, macho para salir, para poner la cara, el cuerpo en situaciones que apremiaban, así que... Como realmente tienen que ser los arqueros, así bien atrevidos y no esperar ahí nomás. Carvalho selección. Por favor. Yo creo que Carvalho tiene que regresar a la selección de peruana. No sé realmente qué hace afuera la selección Carvalho después de que ha ido al Mundial como tercer arquero. Gareca, atento Gareca. En líneas generales. Ya va. Vamos, el Pirata empató 1-1 con el Sport Boy. Ese resultado no me gusta. Bueno, pero algo es algo. Así son los partidos. Venían perdiendo todo, ahora que empatas tampoco te gusta y de visita. No, ¿qué? Veníamos ganando. No, pero la apertura fue un desastre para el Boy. Ah, la apertura, pero estamos en clausura, ¿ya? Sí, está bien. Okay. Melgar le ganó 1-0 a Binacional. ¡Wow! Y en el partido más lindo de todos. Ponme la música, por favor. Bueno, ponme la música. Yo luego me encargo de hacerle el. Ponme la música, por favor. Por favor, Sandoval. Negro. Que salió del pueblo para llegar a la cima. Ya. Tranquilo. Cuando Alianza juega, el Perú juega. Y revive Villanueva cuando juega. Alianza Lima. Ya, ganaron. Ya, ganaron las dos. Blanca llena de gloria. Bueno. Hemos ganado 3-2. 3-2, ¿no? Me parece un excelente resultado. ¿Y qué tal? ¿Cómo vio el partido, profe? ¿Con los ojos? Yo sé. Yo sé, pero no sé, ¿qué opina usted del arbitraje? ¿Qué tal? Bueno, yo creo, sinceramente, que el árbitro cometió algunos errores. ¿Ya? Pero solamente hay que criticar cuando es contra Alianza Lima. ¿No? Sí. No. Ya, perrochoso, lo que hizo el larguero de Alianza.
¿Cómo va a agarrar el balón fuera del área? Te voy a explicar. Yo hablé después con Leao. ¿Ya? Lo que él me dice ¿ya? es que en la tribuna ¿ya? había un familiar suyo. Ajá. Entonces, él sale del área mirando a su familiar ¿ya? y levanta la mano para saludar. Ah. Y es ahí que le toca la pelota en la mano. ¿Ah, sí? Sí. Y el árbitro dijo, voy a dejar jugar porque va a ser gol. Ya. Que nos íbamos a imaginar que el delantero era tan malo. Ah, ya. Eso. No sé por qué, pero yo vi que estaba un poco parcializado el árbitro ayer. Mira, así ganaron por un gol, 3-2. O sea, con la ayuda del árbitro, tienen para que goleen. A la justa. A la justa. No, fuera de bromas, llama. Qué pésimo es ese árbitro, ¿no? Horrible. Oh, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se pide el árbitro? No recuerdo cómo se pide, pero él quería ser protagonista del partido. Se lo han bajado de FIFA. Se lo han bajado de ser árbitro FIFA. ¿Cómo se llama? Bien, tú sabes. Garay. Malísimo. Efectivamente, lo de Leao con la mano fuera del área era Paco. O sea, por último, él dejó jugar. Sí, está bien, pues. Él deja jugar porque piensa que va a ser gol. Uh-huh. No fue gol, debería retrotraer, como se dice, la acción. Por favor. Y sancionar a Leao. Claro. Y ¿cómo se llama? El tiro libre para San Martín, ¿no? No lo hizo. No lo hizo, pues. No. El penal de Alianza, sí, yo sí creo que sí fue penal. Hay un piecito ahí, pero más allá de eso, qué mal es ese árbitro. Malísimo. Pésimo. Dicen las malas lenguas que le habían quitado el título FIFA. Creo que le dijeron, antes del partido le dijeron, oh, Garay, buen arbitraje, pero oh, pues acaso ya no eres más árbitro FIFA. ¡Pero anda, arbitra bien! ¡No! Pues ya todo totalmente desconcentrado. Ah, dijo, no, sale. ¿Ya para qué? ¡Claro! Estaba como yo cuando me desconcentran. ¿Quién te desconcentra? ¿Quién? Ustedes. Que me vuelven loca. Ah, bueno, te volvemos loca, eso sí, siempre. Bueno, escúchame, igual Bengoche había declarado en la semana que no iba a pedir a los de la Sub-23. Está Kevin Quevedo y está Alair Fuente, por ejemplo. Ajá. Kevin Quevedo metió gol en el amistoso contra Colombia. ¡Oh, no! Sí. A mí me parece un muy buen jugador, sí, este muy bueno. Kevin Quevedo. Y ahora, Matías, con este resultado, están a un punto del puntero, que es la U. A un punto del puntero, exactamente. La U está con 24, Alianza con 23, Cristal con 21, al igual que Unión Comercio. Un poquito más abajo, Huancayo, después Manucci con 18, 17 Binacional, 17 Melgar, 16 Boys. Ayacucho 16, Alianza Universidad 15, Cantolao 12, San Martín 11, Lavallejo 10, El Pirata 8, Garcilaso 7, UTC 5 y el Muni 3 puntos. ¡No! Muy, pero muy abajo. Muy bien. ¿Qué pasa? A las 9:44 de la mañana nos hemos quedado cortinas. Demasiado. Porque ustedes saben que los lunes. Argentina-Ecuador, que quedó 6-1. 6-1 Argentina-Ecuador. Juan Pablo Varillas, tenista peruano, ganó el Challenger de Santo Domingo. Buena, claro. Juan Pablo Varillas, ¡viva Perú! ¡Arriba! ¿Ya lo más que quieras decir? Alemania le ganó 3-0 a Estonia. Y bueno, muchas otras cosas más que quería decir. Listo, pero no las vas a decir. Ya. ¡Se acabó el bloque de los deportes! En Onda Cero, esto fue Onda Deportes con Matías Brivio. ¿Qué canción viene? Vamos con Charlene. Tu ex, ¿no? Sí, mi ex. No, estamos no. En break, estamos en break. Ah, una pausa. Aquí en Onda Cero. ¡Te activa! ¡Qué bonita esa canción! Chao, gente. Nos encontramos como Rocky Paul.